jóvenes, aquí lo tenemos. Después de unas horitas de entretenimiento con él, de cambiarle los conectores de entrada y salida, de rehacerle los cableados, cambiaditos enteros, de retocarle, variarle dos bobinas, bastante importante, y también unos retoques en dos relés de salida, y ni qué decir, tiene que repasar todas las soldaduras, lo tenemos funcionando. ¿Qué tal va ahora? De rechupete, aquí está, vamos a verlo. Los 160 metros, repito, 160, 1,8 megaciclos. Estamos con una antena como dipolo de aproximadamente unos 8 metros y pico por cada brazo, ¿vale? Una como dipolo, pues atentos que viene el pajarito. Ahí estamos. Toma ya. Ajustado a 160. Bien, bien, 1,8. Perfecto, se puede salir sin ningún problema. Estamos hablando de una antena que es una cuarta parte escasa de lo que requeriría por brazo, ¿eh? Muy bien, pues vale, perfecto. Ahora nos vamos a los... a los 80 metros. Vamos para allá. Vamos allá. A ver, le dejamos que haga un intento, un reseteo. Perfecto, 1,3 de estacionarias, 1,4. Genial, en 80 metros. Vale, ahora nos vamos a los 40 metros. Venga, vamos para allá. A ver, que lo ajuste. 1,6 de estacionarias. Ahí está. Perfecto. Clavadito. Muy bien. Ahora nos vamos. Nos vamos a ir a los 30 metros. Venga. Vamos allá. Perfecto. Ahí está. 1,2, 1,3. Muy bien. Nos vamos ahora a los 14 megas, 20 metros. 1,3, perfecto. Nos vamos ahora aquí a los 17. Muy bien, qué rápido, 1,2. Los 15 metros. Bien, 1,1, no llega a 1,2. Vale, a los 12 metros, que sería un poco más arriba de aquí, sería pues como 24 y medio. Vale, por aquí. Vale, pues vamos allá. Muy bien, perfecto, 1,1. Bueno, nos vamos a nuestros viejos conocidos. Los 27 megaciclos, ¿vale? Los 27 megas, ahí los tenemos. Muy bien, 1,1. Nos vamos a los 28 megas. Inicio de 28. Perfecto, 1,3. Nos vamos al centro de 28 megas. Nos vamos al centro a 28.500. Venga, ahí. Genial, 1,4, 1,5. Muy bien, nos vamos ahora a 29, al centro de 29. Pues perfecto, 1,2, 1,3. Pues ya lo habéis visto. Ha quedado absolutamente niquelado, desde los 160 metros hasta la banda
de los 50 megaciclos también ha sido probado con otro equipo y también la deja perfectamente clavada. La deja con esta dipolo, la deja clavada a 1,3 de estacionarias, con lo cual quiere decirse de que este aparatete funciona bastante, bastante bien. Principalmente en todo lo que son las bandas más altas, el funcionamiento es óptimo. El funcionamiento, todo lo que es de los 14 megaciclos, los 10 megaciclos, etcétera, funciona muy bien. Las bandas principales, por ejemplo, de los 40 metros, muy, muy, muy bien. La pérdida que tiene en antena es mínima. Ya vemos aquí el acoplo ahora en 40, ¿veis? 1,3, 1,4. Perfecto. El busca el mejor. Ahí está, 1,5. Perfecto. Contento. Ha valido la pena. Ha llevado un poquito de esfuerzo, pero ha valido la pena. Ok. Hola, hola, tropa. Aquí, haciendo experimentos, como siempre. Aquí veis la transformación que le hemos hecho a la TU100, desde luego que ha valido la pena. Os voy a enseñar algo que os va a encantar. Fijaros, ¿qué hay aquí? ¿Eh? Oh, sí, un PL, sí, detrás un cable. Hombre, sí, ya lo sabemos. ¿Y a dónde va ese cable? Pues eso va arriba, arriba, sí, sí, a la antena como dipolo, a la dipolo de 10 a 40 metros. Vale, vale, perfecto. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué hay ahí conectado? ¿Nada? No, sí, 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 está esto. Esto es la 4 Whisky Zulu. Es la antena que está en el tejado, la 4 Whisky Zulu. ¿Qué es la 4 Whisky Zulu? Pues una antena para V y UHF. Y especialmente pensada, tal como la diseñé, pues para el escaneo, desde banda desde los 90 o 100 megaciclos, lo que sería la FM comercial, pues hasta los 800 o 900 megas. Perfecto, muy sencilla, pero repito, es para V y UHF y pensada para salir en 2 metros y 432. ¿Qué quiere esto decir? Pues que fijaros lo que vamos a hacer. Que estamos en 40 metros, 7150. Pues atención, que esto no va de broma. Ahí vamos. 1,1, mamá mía, esto es increíble. Pues no nos quedamos ahí. Bueno, pues nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a los 20. Venga, nos vamos a los 20 metros y ahí estamos. Repetimos la jugada. Madre mía, 1,5 en los 20 metros. Y nos vamos a los 15. Venga, ahí estamos en los 15. Y fíjate. 1,6 en los 15 metros, increíble. Bueno, y si nos vamos a los 24 megaciclos, a los 12 metros, pues 1,1 también. Y si nos vamos a los 10 metros, ahí tenéis, centro de los 10 metros. Genial, 1,1, 28, en 29, bueno. Magnífico, aquí es donde se va un poquito, llega casi a los 2, pero que bueno, no hay mayor problema. Ahí está, 1,3, genial, fantástico. Pero fijaros, es increíble, o sea, es que volvemos hasta lo que es el segmento de los 40 metros y nos deja ahí anodados, con la boca abierta. 1,1, 1,2, increíble, oye. La mejora, desde luego, ha valido la pena. Un exitazo. ¿Qué le hemos cambiado? Pues bueno, le hemos cambiado los conectores traseros, como veis en las fotografías. Lleva ahora unos SO239 para PL. Le hemos rehecho todo el cableado. Se le ha metido dos pequeñas protecciones antiestáticas en entrada. Y aparte de eso, pues bueno, todas las soldaduras, una por una, punto por punto, revisadas, rehacer dos bobinas y reajustar dos relés, y la cosa ha merecido la pena. Son unas horitas, pasárselo bien, entretenerse, y ahora tenemos un pedazo de acoplador. Ahora sí, así de gusto. Ah, y por cierto, en la banda de 6 metros, en los 50 metros, los 50 megas, perdón, pues con la comodipolo también, pues nos acopla maravillosamente. Nos deja toda la banda entre 1,2 y 1,3, incluso 1,4. Pero toda la banda de los 6 metros, lista y a disposición para usarse. ¿Ok? Espero que os haya gustado. Saludos. Feliz fin de semana.